Vaya, si es el caracol. Para servirle, señor Maja. ¿Para servirme? A mí que soy un tipo completo y no necesito de nadie. Estás equivocado, amigo. Todos nos debemos ayudar mutuamente. Bah. ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Y esa gritería! ¡Ayúdame! Ayudarte. Arréglatelas como puedas. ¿Le sucede algo, señor cerdo? No puedo alcanzar el mango. Ah, el mango. Sí, claro. ¡Qué genial soy! ¡Soy completo! Yo mismo me asombro. ¡Señor Maja! Decía. ¿Podría ayudarme a cruzar el río? ¿Y cómo lo haría? Fácil. Se estira y toca la otra orilla. Ya sé. Bien. ¡Allá voy! ¡Así! ¡Pues no puede ser! Arréglatelas como puedas. Yo no necesito ayuda de nadie, ni hay obstáculo que me detenga. ¡Oiga! Me refiero a obstáculos, no a las rocas. ¿Qué dice? ¡Eso es un perro! Efectivamente. Y por el tipo de ladrido... ¡Ayúdeme! ¡Escóndeme, que me come! Lo siento. Arréglatela como puedas. Tú sí me ayudarás, ¿verdad, puerquito? Lo siento. Ayúdate tú mismo. ¡Sí, ya sé! ¡Que resuelva como pueda! ¡Va! El dolor en la vesícula no me deja seguir. ¡Ay! ¡Tráguenme, perros! ¡Ven! ¡Me salvé! De aquí no me muevo hasta que se vaya ese perro. ¡Rayos! 3 días y el perro sigue allá afuera. Bueno, amigos, ¿qué creen ustedes? Yo lo asustaría una semana más. Sí, sí, para que aprenda. Vaya, no tanto. Pero 2 días más no le vienen mal. Estoy seguro que de esta escarmentará.